¿Cómo lo vivieron los coaches? Yo quedé muda. Boca bien. ¿Lo vivieron bien? Divino, divino, ¿sí? Divino. Se disfrutó mucho. Vos entraste media tímida, dije, opa, ¿qué le pasa? Y de repente... me cambiaron la chiquilina. Una patada en el pecho. No sé qué vas a hacer esta noche. Bueno, yo pensaba irme en este momento. No. Y dejarle a ellos todo. Lo mejor que puede ser. Personas muy capaces. Realmente estoy muy contento, porque hicieron un trabajo divino los dos. Dieron un muy buen show. Muy buen show los dos dieron. Realmente yo estoy en un hotel, por ejemplo, en algún lado, y aparecen ustedes dos cantando, me pido otra copa. Y me quedo a escuchar hasta toda la noche, porque el sonido de las voces de los dos son increíbles. Los graves de él, los agudos de ella. Me pareció divino, divino. No sé, yo estuve con ustedes y hoy superaron todo lo que fue el ensayo. Así que los quiero felicitar. Estoy muy, pero muy contento. Gracias. Como que se potenciaron esta noche, ¿no? Estoy muy contento y, bueno, me gustaría saber qué piensan mis compañeros. Usted, señorita Valeria. Yo te digo la verdad, son los reyes del swing. ¿Viste la canción de Dire Straits, los sultanes del swing? Claro. Son los sultanes del swing. Pero tremendo. Próximo tema, canto. Mira. Primero, me pasó lo mismo que a vos, Nati. Entró Edward y dijo, wow, qué bueno. Y entró ella en medio de y dije, ah, no, y cuando se desató, tremenda Vanessa, tenés una voz, un vozarrón increíble, pero además le pones todo, le pones pasión. Y Edward, no te quedaste atrás, para nada, al contrario, le hiciste pandan, estuviste ahí conectadísimo, se llevan re bien, esto es como un dúo que ya canta desde siempre. A mí me pasó eso, lo disfruté muchísimo y me quedé asombrada, muy bien asombrada. Y por tanto talento, muchísimas gracias. Tremendas, tremendas voces. Lucas. Bueno, estoy intentando sacar, que estoy pegado a la silla porque nos dejaron pegados. Impresionante, impresionante la fuerza, la intensidad, pero linda intensidad. Aparte, Edward, vos entrás, ¿a dónde entres? Vos sos luz.
O sea, tu sonrisa ya genera eso de que, opa, qué lindo, está Edward con nosotros. Y obvio que Vane, nos sorprendiste, tu entrada nos sorprendió. Dijo, opa, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Pero obvio, abrís la boca y ya está. Es impresionante, sos de las voces más virtuosas que tiene este programa, sin dudas. Las cosas que haces, muy pocos logran hacer. La actitud que tenés, Edward, también es muy buena y digna de destacar. Tenías una persona frente a ti que clavaba unos agudos impresionantes y vos, tengo lo mío también. Claro. Y voy con lo mío, y voy, ojo que lo mío tiene valor, y tiene muchísimo valor. Por eso realmente celebro esto. Nosotros disfrutamos, pero estoy seguro que la gente en su casa también está disfrutando, está orgulloso de que en La Voz Uruguay se puedan disfrutar de talentos impresionantes, no grandes talentos, impresionantes como son ustedes dos. Gracias de corazón. Que no disfruta Rada ahora. Rada. Y ahora. Hasta la mano, Rada. No sé cómo vas a hacer para tomar esta decisión, pero te juro que la tenés. ¿Cuáles son las palabras que dicen ustedes? Quiero ser este objetivo. Es tan así. No es tan así. Es así, así. Estamos cargando a Lucas. No, pará. La impronta de los dos es increíble. No sé qué decir, mira. Pero vamos a la realidad. Quien continúa en el Team Rada y con todo el dolor del alma, así con un dolor tan tremendo, lo voy a decir. ¿Cómo es que está acá? Quien se queda en el Team Rada es... Vanessa.